En este webinar GTD Telsur hablaremos sobre ciberseguridad, la importancia de las buenas prácticas y contaremos con la participación de Gabriel Bergel, CEO y cofundador de 8.8 y nuestros panelistas Camilo Lozano, consultor en transformación digital, Soledad Fuentes, arquitecto TI y Fabián Acuña, cofundador y CEO de 9.5. Ellos compartirán tips de cómo realizar un teletrabajo seguro, tomando en cuenta que gran parte de las empresas han adoptado esta metodología para afrontar la pandemia provocada por el coronavirus. Es por esto que hoy la ciberseguridad se ha vuelto un tema clave, dado que es primordial mantener la información laboral con el mayor resguardo posible. Somos GTD del Sur, siempre ágiles, cercanos y confiables. Hola chicos, bienvenidos. Primero, dar la bienvenida a todos los que están conectados. Comenzamos una nueva edición de webinar GTD del Sur. Mi nombre es Ramón Mora, responsable de consultoría TIC. Y para comenzar este webinar, quiero primero agradecer, obviamente, a todos los que están conectados con nosotros, que nos están siguiendo. Ya hemos recibido bastantes mensajes, bastantes comentarios, así que estamos muy contentos por ellos. Hoy vamos a abordar un tema bastante contingente, debido, ¿no es cierto?, a todas las circunstancias mundiales en las que estamos viviendo. Y nosotros decidimos llamarlo ciberseguridad, la importancia de las buenas prácticas. Pero obviamente antes de comenzar y ya partir con el tema, ¿no es cierto?, que vamos a ir conversando, también quiero presentar a nuestros panelistas que nos van a acompañar hoy. Primero partir por Soledad Fuentes. Ella se desempeña como arquitecto de soluciones TIC en Grupo GTD. Con Soledad, bueno, hemos trabajado en algunos proyectos, tiene mucha experiencia en seguridad y estamos muy contentos de que nos pueda acompañar, ¿no es cierto?, en este panel. Así que, bienvenida, Soledad. También Camilo Lozano, consultor de transformación digital en GTD del Sur. Él también ha participado en algunos webinars anteriormente. Hemos visto distintos temas, principalmente relacionados a la digitalización. Así que también ahí, bienvenido, Camilo. También está apoyándonos, ¿no es cierto?, Fabián Acuña. Él es cofundador de 9.5 y él hoy va a tener una difícil misión, ¿no es cierto?, de intentar moderar esta conversación, así que vamos a intentar ahí abarcar los distintos temas. Así que bienvenido, Fabián. Y también, obviamente, a nuestro invitado. Queremos darle la bienvenida a Gabriel. Él es, bueno, obviamente, máster en ciberseguridad. Cuenta con más de 18 años de experiencia en distintos rubros asociados a la seguridad de la información, principalmente. Es un relator ya habitual, tanto a nivel nacional e internacional. Algunas charlas destacadas ahí dentro de lo que estuvimos revisando. Estuviste ahí en Moscú, en Las Vegas, en México. Así que hay harta experiencia por ahí. CEO y cofundador de 8.8, en donde se realizan varias conferencias técnicas y académicas. Están creando una comunidad para poder compartir información y conocimientos de seguridad. Y además, conductor de radio. Ahí también nos llevamos una sorpresa. Conductor de radio de un programa llamado también 8.8. Radiodemente.cl, ahí por si lo quieren ir a escuchar. Estuve viendo también y escuchando algunos, así que están bastante interesantes. Y ojo que es el primer programa radial de ciberseguridad en Chile. Así que darte la bienvenida, Gabriel. No sé si quieres decir unas palabras. Muchas gracias. De verdad que estoy encantado de estar compartiendo con ustedes en este momento y qué mejor que estar hablando de ciberseguridad. Así que muchas gracias por la invitación. No, de nada. Bienvenido, Gabriel. Y ya para comenzar de lleno en el tema que vamos a abordar hoy, explicar obviamente a todos los asistentes. Tenemos un chat disponible. Como les decía al principio, hemos recibido bastantes comentarios y la idea es que si van teniendo preguntas con respecto a los temas que vamos tocando, los vayan lanzando por ahí. Nosotros vamos a ir tomando las que podamos. Normalmente llegan muchas, así que vamos a ir intentar retomar algunas para poder conversarlas. Y durante esta charla también vamos a tener un código QR que va a aparecer por ahí.
es principalmente para que puedan contestar una encuesta. Esto nos permitirá, ¿no es cierto?, poder mejorar nuestro webinar, nuestros temas y también ir viendo qué otras cosas podemos ir abarcando en el futuro. Así que ahí también le agradecemos que tanto por el código QR o por el link de la descripción también pueden ir a esa encuesta. Así que ahí también les pedimos a todos los asistentes el apoyo en ese sentido. Y bien, ya creo que ya no hay nada más que decir. Intenté ser un poquito acotado en la presentación, pero ya tenemos que ir netamente al tema para que no se nos vaya el tiempo. Gabriel, me gustaría empezar, antes de ya empezar a conversar netamente entre todos sobre los temas de ciberseguridad. Hoy sabemos, ¿no es cierto?, que el teletrabajo se ha potenciado tremendamente. Estamos todos, ¿no es cierto?, trabajando desde nuestras casas. Pero hay un tema que a veces se deja un poco de lado y es lo que hoy en día nos convoca, que es la seguridad principalmente. Entonces, para comenzar, me gustaría saber tu opinión, qué piensas con respecto a la seguridad, pero a nivel personal. No tanto de las organizaciones, sino que cómo nosotros lo estamos abarcando a nivel de usuario y si es que realmente hoy en día le estamos tomando el peso a la seguridad. Así que me gustaría dejarte esa pregunta para ya comenzar con el webinar. Dale, sí, muy buena pregunta. Yo creo que es muy bueno partir hablando de esto porque, en general, la ciberseguridad debiera ser un tema importante para todos. O sea, no solamente para los que trabajamos en ciberseguridad o para la gente tecnológica, informática. De hecho, es muy normal que me pregunten muchas veces en charla cualquier persona, una mamá, una persona normal, sobre si la importancia es real de la ciberseguridad o no, o es un tema más de hackers. La ciberseguridad a nivel personal es muy importante porque si ustedes piensan, cualquiera de nosotros hoy en día hace uso de un aparato inteligente, cualquiera de nosotros tiene hijos, tiene papás, tiene abuelos, que nos conectamos a internet y probablemente muchos de ellos realmente no conocen estos nuevos riesgos que existen en internet o no saben ocupar bien estos nuevos aparatos inteligentes. Por lo tanto, yo creo que es muy necesaria la ciberseguridad de un punto de vista personal, porque tenemos que cuidar a nuestros hijos cuando se conectan a internet. Es muy normal que a veces mamás, papás me digan, mi hijo es súper tranquilo porque no sale de su casa, está todo el fin de semana conectado a internet, ni siquiera va a fiesta. Yo le digo, yo me preocuparía más de ese niño que uno normal que va a fiesta, porque tú no sabes, los papás no saben con quién están chateando esos niños, cuántos amigos tienen en redes sociales. Hay muchos papás que ni siquiera siguen a su hijo en redes sociales. Hoy en día el celular se ha transformado en el dispositivo tecnológico que más ocupamos, pero muchos no tienen mucha conciencia cuando bajan un aplicativo, muchos bajan aplicativos de mercado alternativos. Hoy en día existe una carrera por sacar aplicaciones móviles lo más rápido posible, que muchas veces también los desarrolladores no incluyen ciertos controles o configuraciones de seguridad en las aplicaciones. Es muy normal que las aplicaciones móviles tengan, por ejemplo, más privilegios que los que realmente necesitan para trabajar. Por lo tanto, yo creo que es casi una responsabilidad nuestra preocuparnos de estos temas. O sea, y preocuparnos porque nos puede afectar incluso en nuestra vida profesional. O sea, es muy normal que a través de tu vida personal, por ejemplo, puedan llegar a filtrar información que pueda terminar afectando tu vida corporativa o profesional. Hay un caso muy bullado de un alto ejecutivo en Estados Unidos, donde querían robar información de su cuenta, de su empresa, y finalmente, ¿saben lo que hicieron? Atacaron el jardín infantil de la hija. ¿Y por qué atacaron el jardín infantil de la hija? Porque la hija tenía un iPad, como cualquier niño hoy en día tiene un iPad, se tenía que conectar al jardín infantil porque el jardín infantil ocupaba mucho clases digitales, etcétera, lo que es muy bueno. Pero bueno, ¿por qué necesitaba tanta seguridad el jardín infantil? Probablemente no la necesitaba. Sin embargo, lograron infiltrar en esa red, lograron infectar el iPad de la niña. Cuando la niña volvió a su casa, se conectó a la Wi-Fi de la casa, terminó infectando los otros dispositivos de la casa. Una vez que el papá también llegó a su casa, se conectó con el computador corporativo a la red y finalmente terminó infectando el computador corporativo y finalmente lograron robarle los datos. Entonces, la seguridad a nivel personal es muy importante, porque en definitiva nos protege y define quiénes somos en el mundo tanto privado como corporativo. Ahí nos pasa mucho también con el tema de que cuando, por ejemplo, instalamos aplicaciones o los mismos niños toman aplicaciones de estos dispositivos, tablet, y
simplemente instalar, siguiente, 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 no leen mucho cuáles son los acuerdos, ¿no es cierto?, que, a los cuales uno se está comprometiendo, y claramente eso se está transformando hoy en día en tremendas vulnerabilidades que van a afectar nuestra información. Sobre todo hoy día, o sea, hoy día estamos trabajando desde las casas, por lo tanto creo que más que nunca es necesario que tengamos un mínimo nivel de seguridad en nuestro hogar, que tengamos un mínimo nivel de conciencia también respecto a las actualizaciones que hacemos en nuestros equipos, computadores, celulares. La gente tiende a pensar de que el celular es mucho más seguro que un computador, pero no es tan así, de hecho es básicamente lo mismo. Probablemente a nivel de protocolos de comunicación sea más seguro que una Wi-Fi, pero el dispositivo en sí necesita actualizarse, necesita tener un antivirus, etcétera. Efectivamente. Gabriel, respecto al tema de la seguridad personal, yo siento y lo veo, digamos, con mis contactos de repente que tengo en Facebook, que dejan público mucha información, y eso genera que cualquier persona, digamos, que quiera hacer un ataque dirigido, se sirva, digamos, de esta información, porque ahí aparecen tus hijos, tus familiares, información que no está oculta, y en este caso los ataques dirigidos se los facilitamos mucho más, digamos, a los hackers. Y con respecto al tema de la investigación y de dejar tan a la luz esta información personal, ¿cómo puede cuidarse la gente, por ejemplo, de las redes sociales que exponen tanto nuestra información? Sí, o sea, lo que tú dices es definitivamente cierto. Muchas veces ni siquiera se requiere de que exista alguna vulnerabilidad ni nada. Básicamente nosotros de manera personal ponemos información privada o confidencial que no debiéramos poner. De hecho, esto es un tema casi sociológico, yo creo, pero pasa algo muy extraño. La gente no se comporta de la misma forma en la vida real que como lo hacen redes sociales. O sea, una persona que puede ser muy tímida en la vida real probablemente no es de la misma forma en redes sociales. Y yo creo que la primera recomendación que haría, o una de las más básicas, es pensar antes de publicar algo. O sea, darse un minuto, dos minutos, tener súper claro de que la información, una vez que se sube a internet, no se puede borrar. O sea, hay mucha gente que piensa que se puede borrar. Hay mucha gente que incluso nos contacta a veces para preguntarnos cómo podemos borrar una foto, cómo podemos borrar un WhatsApp. No se puede borrar, no se puede borrar. Eso es lo que llaman la huella digital, es como un concepto que fue poco... Sí, ocupado. Definitivamente, o sea, la huella digital se piensa de un punto de sentido bueno, corporativo, pero muchas veces uno deja una huella digital o un rastro digital que probablemente no es el mejor, o sea, sobre todo en el caso del sexting. Muchas veces se me han acercado tanto hombres como mujeres a decirme, oye, es que una vez tuve una pareja y nos sacamos fotos, ¿qué podemos hacer? No sacarse más esas fotos, o sea, así de simple, o sea. Pero una vez que algo se sube a internet, no se puede bajar, o sea, no se puede bajar. Se podrá borrar de YouTube, se podrá borrar de cierta plataforma, pero si alguien le sacó fotos a eso, o lo bajó el video, o lo grabó, no se puede. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es tener conciencia de qué información publicamos en redes sociales y qué información publicamos que nos podría jugar en contra ser usada en nuestra cuenta. ¿Y cuál dirías tú que son los principales tips para poder mantener como higiene digital entonces en términos de seguridad? O sea, primero eso, yo creo. O sea, algo que hago yo, por ejemplo, y pueden tomarlo como ejemplo, yo trato de segmentar un poco mis redes sociales. Por ejemplo, a nivel profesional ocupo LinkedIn, y trato de ser lo más profesional posible en LinkedIn, y no voy a poner nunca algo mío muy personal o algo de una fiesta, no sé, porque la idea es que LinkedIn se mantenga en ese nivel profesional. Probablemente Twitter puede ser un poco más híbrido y mezcla un poco lo personal con lo corporativo, y las otras redes sociales, Facebook, Instagram, definitivamente sí son más personales y tenemos que preocuparnos mucho, por ejemplo, de la cantidad de amigos que tenemos, no aceptar a cualquiera. Y lo otro también muy importante, yo creo, es que hoy en día los principales focos de los cibercriminales somos las personas. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de invertir un poco en comprar nuevas tecnologías y tratar de invertir más en las personas, en capacitarlos, en educarlos, etc. Y hoy en día hay muchos tipos de engaños digitales
en los cuales nos vemos afectados. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que otra recomendación también es tratar de ser un poco desconfiado hoy en día. Probablemente a los más viejos nos dijeron en algún momento cuando éramos niños que no aceptáramos nunca un caramelo de un extraño en la calle. Esos caramelos ahora son digitales y muchas veces no tenemos la capacidad de identificarlo. Hay una serie que es fuerte sobre esto, Mr. Robot. Sí. Seguro la conoces. Terminó la última temporada, además, notable. Y una de las cosas que ocurría en la serie y que no es ciencia ficción es cómo dejaban discos, por ejemplo, tirados fuera de la oficina, o pendrives. Oh, me encontré un pendrive gratis. Y lo enchufaban en el equipo de trabajo y listo. Y esa prueba para los que trabajamos en esto es vieja, es súper vieja. Sí. O sea, han salido un montón de artículos relacionados a eso. Pero adivinen, hoy día, muchas personas se encuentran un pendrive, un USB botado en la calle, adivinen qué es lo primero que hacen. Lo conectan al equipo, o sea. Y hoy en día existen herramientas, código, que te permite tomar control de un equipo sin necesidad de que exista interacción de parte del usuario. O sea, básicamente yo dejo un pendrive con un exploit instalado dentro del mismo equipo y ustedes lo instalan en su computador y automáticamente puedo tomar control de ese equipo. Entonces, la gente tiene una tendencia, las personas, todos, tenemos una tendencia natural a confiar. Y esa es justamente la tendencia que hoy en día están aprovechando mucho los cibercriminales y básicamente cada vez existen más tipos de engaños a los cuales nos vemos enfrentados y los tipos de engaños también van evolucionando de manera muy rápida. Por lo tanto, un usuario normal que no está capacitado, educado, es muy difícil poder detectar si es un engaño o no. Oye, y con las redes Wi-Fi también son bastante vulnerables. O sea, replicar una red Wi-Fi en cualquier lugar, yo puedo llegar con un equipito, no es ni siquiera muy caro, y puedo ponerle exactamente el mismo nombre a ese lugar público, quizá una cafetería, no estamos yendo mucho a cafetería ahora, pero... Sí, el café. El café. Y ahí tengo todo el backdoor, como que entro y puedo... recibir toda la información que está ahí, recomendaciones también como VPN, ¿qué pasa ahí con...? O sea, sí, de hecho, miraba que había una pregunta ahí en el chat que preguntaba cómo podíamos tener una mejor seguridad a nivel hogar. Claro, o sea, yo creo que son como cosas básicas. En general, muchas veces los cibercriminales se aprovechan de cosas básicas para terminar atacándonos. Entonces, por ejemplo, una regla de oro, actualizar todo, todo. Ahora, claro, fijarse muy bien si también... la fuente desde donde estamos actualizando, porque es muy normal que también se ocupen como un medio de engaño falsos links de actualizaciones. Entonces tú visitas una página trucha de Windows y te aparecen como tres links o pop-up diciéndote actualiza Windows. Entonces, bueno, primero actualizar, pero preocuparse mucho de la fuente donde actualizamos. Tratar de tener una VPN, que es una red privada virtual, que incluso existen un montón de clientes y plataformas que son hasta open source y gratis, que básicamente nos permiten cifrar el contenido, también chequear la integridad, la confidencialidad de lo que estamos enviando. Y eso nos permite un poco abstraernos de la poca seguridad que podría haber en el hogar. Y respecto a las Wi-Fi, por ejemplo, es muy normal, como tú dices, de que cualquiera hoy en día con un aparato inteligente levante una Wi-Fi y le ponga el nombre que sea. Nosotros hemos hecho pruebas de este tipo en el aeropuerto en Santiago, hemos hecho incluso programas de televisión, y es increíble cómo la gente cae. De hecho, le ponía una red Wi-Fi, Wi-Fi ultra rápida, le ponía, y la gente cae, pero como mosca, o sea. De hecho, yo siempre digo, cuando hay redes Wi-Fi abiertas, debería haber un cartel que dijera peligro, red Wi-Fi abierta, y es lo contrario. O sea, te dicen, red Wi-Fi abierta, venga, conéctese. Y claro, la gente llega y se conecta. O sea, ahora, si es necesario, muy necesario conectarse en una red Wi-Fi abierta, porque tenemos alguna necesidad imperante de hacerlo, tratar de ocupar una VPN. Las VPN no solamente existen para computadores, también existen VPN para los celulares. Como les digo, hay muchas opciones gratis. Por lo tanto, yo creo que son ciertas recomendaciones a nivel de equipos también en la casa, router, por ejemplo, tratar de ponerle una clave, tratar de implementar WPA2, a nivel de protocolos de comunicación de seguridad y no web, que es súper fácil craquearlo.
no tener Wi-Fi sin clave, en los celulares ocupar clave también, ocupar clave donde sea, y ojalá un doble factor de autenticación, que básicamente algo que yo tengo o algo que yo soy. Como lo hacen en los bancos, tratar de tener un token, un one-time password o algo así. Gabriel, respecto al tema de la encriptación de los datos, por ejemplo, en el disco duro, hay aplicaciones que te piden, para poder funcionar en tu celular o en tu notebook, te piden la encriptación del disco. Eso también vendría siendo una forma de poder salvaguardar, digamos, los datos en el caso de cualquier cosa, digamos. O sea, yo creo que respaldar la información es una muy buena práctica, muy antigua, y que sigue siendo tan vigente como cuando se creó. Yo creo que cualquier persona que tiene respaldada su información, de cierta manera, se siente más seguro. Ustedes no se imaginan la cantidad de respaldos que tengo yo físico en la nube, etcétera, por lo mismo, porque mi nivel de paranoia es más alto, obviamente. Pero, o sea, esa es otra recomendación. Es bueno tener cierto nivel de paranoia y ser un poco desconfiado. Eso me ha traído más de un problema en charlas, pero no importa. Y claro, respaldar definitivamente es súper importante, y mejor si se puede respaldar de manera cifrada, porque, por ejemplo, si algo que pasa mucho hoy en día, existen ransomware. Cada vez existen más tipos de ransomware y más formas ingeniosas de que la gente caiga en esto. Entonces, por ejemplo, claro... Si para los no técnicos, ¿qué es un ransomware? Un ransomware básicamente es un tipo de malware que cifra el disco duro de tu computador y a cambio te pide dinero para descifrarlo nuevamente. O sea, básicamente tú pierdes acceso a tu equipo, por eso que se llama ransom, porque como que lo secuestra, y básicamente después para que tú puedas volver a ocupar tu equipo te pide dinero. Ahora, si tu computador estuviera cifrado y bien cifrado, el ransomware no podría funcionar. Si estuviera también respaldado fuera del computador también, no importaría si te lo cifran, porque tú puedes recuperar esa información con el respaldo externo. Pero es un tema muy complejo, porque este tipo de ransomware, por lo general, se infecta a través de un phishing, por ejemplo. Y habían phishing como el APDI, del Ministerio de Transporte, que te decía que tenía una multa, o la PDI te decía que tenías un juicio pendiente, y básicamente si tú creías en eso, o efectivamente tenías un juicio pendiente o una multa impaga, si no lo pensabas mucho, podías caer en esta trampa y básicamente se te terminaba infectando el equipo. Pero yo siempre digo, en el phishing tenemos tiempo de darnos cuenta que es un phishing. Y básicamente tratar de leerlo más de una vez y cosas así, por lo tanto podemos tener cierta alerta si lo leemos con cuidado de que es un engaño. Oye, Gabriel, tengo una pregunta. ¿Has sufrido alguna vez un ciberataque? O sea, se podría... han expuesto información mía, porque hay que entender también que en este rubro en particular, yo creo, siempre lo comparo incluso como al rubro de las modelos y cosas así, porque los hackers... existe mucho ego entre los hackers... Y son personajes muy particulares, yo creo. Entonces, mucha megalomanía y muchas cosas así. Entonces, uno mientras hace más cosas o trata de participar de más actividades y de cierta manera se hace más conocido, uno empieza a tener más haters o gente que lo sigue en mala. Entonces, en algún momento creo que Anonymous expuso información mía, pero básicamente era mi correo electrónico de Gmail, que ya es casi público. Mi celular, que lo mismo, probablemente estaba por ahí relacionado a algo que publiqué en algún momento, o no sé, o alguna... Porque no hay que olvidar también de que las plataformas de correo, por ejemplo, han tenido brecha. Entonces, muchas veces puede ser porque se hackearon a Yahoo, tú tenías cuenta ahí, exponen datos tuyos privados. Entonces publicaron alguna vez cosas mías que no eran muy públicas, y yo los molesté y les dije, oh, son super hacker, publicaron cosas que eran casi públicas, y se enojaron más. Pero no pasó mucho más de eso, y también creo una vez nos hackearon la web de 8.8, pero fue por tontos, porque casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces acabamos de sacar una nueva versión de la página web, no la revisó nadie desde el punto de vista de seguridad, y básicamente teníamos una vulnerabilidad, una persona entró al servidor, no hizo mucho y fue buena onda y nos avisó, y básicamente no alcanzamos a tener mucho impacto ni daño, porque la persona nos avisó, pero vimos que había entrado,
y después nosotros le regalamos una entrada a los 8.8, le pagamos el pasaje, buena onda y todo. Y somos amigos. Oye Gabriel, estoy viendo aquí las preguntas que nos están haciendo nuestros asistentes, y hay una que me parece bueno abordar justo en este momento de lo que estamos conversando. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, que las empresas tomen conciencia realmente, ¿no es cierto?, de la importancia de la ciberseguridad? ¿Cómo logramos que nuestros colaboradores queden, como dicen ahí, encantados con esto y que realmente empiecen a aplicar, no sé si llamarlo políticas o maneras de estar un poco más seguros, principalmente con las personas, que es lo que hoy en día es como el eslabón más débil, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo entendería que básicamente acá la responsabilidad a nivel empresarial o corporativo probablemente la tienen más los altos ejecutivos. Entonces yo creo que los que realmente tienen que estar más conscientes son ellos, porque en la medida que ellos estén conscientes van a destinar presupuesto para invertir en ciberseguridad, para invertir en capacitación, en educación, y así definitivamente preparar mejor a los colaboradores de esa empresa. Por lo tanto, yo creo que ellos son los principales que tienen que estar conscientes. ¿Y cuáles son las mejores estrategias que nos hemos dado cuenta de cómo concientizarlo? Es, de cierta manera, muchas veces hacer ciertos tipos de pruebas controlados. Por ejemplo, tratar de fijarse en un ejecutivo en particular de una empresa y hacerle seguimiento en redes sociales, y después, una vez que tengamos la reunión, mostrarle todo lo que pudimos encontrar de él, sin hackeárselo, sin hacer nada ilegal, solamente ocupando OSINT, que es Open Source Intelligence, que es básicamente ocupar la información que hoy en día está pública, pero que en definitiva podría ser usada en tu contra. ¿Y quiénes nos han ayudado mucho a esto también, a ser más conscientes? Han sido las grandes brechas que han ocurrido en el último tiempo. Anonymous, hace muchos años atrás, por ahí por el 2000, yo creo que fue uno de los primeros que hizo de que la gente tomara más conciencia de este tema, porque empezaron a aparecer en las noticias. Mi mamá entendió por fin en qué trabajaba yo, y básicamente eso ha hecho de que hemos ido mejorando un poco nuestra seguridad y nuestra postura de seguridad. Y los últimos incidentes que hemos tenido en Chile desde el 2018 en adelante, yo creo, o lo que le ha pasado a las Fuerzas Armadas, al gobierno, etcétera, ha hecho que en definitiva los altos ejecutivos se preocupen más de este tema y se den cuenta que realmente es un tema importante. ¿Cuál dirías tú que el caso más como serio que ha ocurrido en Chile de ataque por este lado? O sea, yo creo que son muchos, pero probablemente todos tengamos más en la retina lo que pasó en el ámbito financiero, cuando básicamente nos dimos cuenta de que nos habían atacado desde Corea del Norte y habían robado millones de dólares, con un ataque persistente avanzado, con una amenaza persistente avanzada o APT, y ahí es muy complejo el tema, se vuelve incluso más asimétrico de lo que es, porque tienen que pensar de que en definitiva hackers, o mejor dicho, cibercriminales de élite, que son como los deportistas que preparan de élite desde chicos, que tienen un presupuesto increíble, muy grande, finalmente terminan atacando a países en la otra parte del mundo para robarles dinero y de esa forma poder financiar la carrera armamentista nuclear que existe en Corea del Norte. Entonces, me atrevería a decir que lo que pasó en el sector financiero el año 2018 debe haber sido uno de los grandes hitos que han producido que haya más conciencia. De hecho, el gobierno nombró a un responsable en ciberseguridad. Pasaron muchas cosas después de eso. Oye, entonces aprovechemos de pasar a justo el tema corporativo, de cómo es que se cumple el rol de la seguridad en las empresas, justamente pensando en este mismo caso. ¿Qué dirían ustedes de eso, Camilo, Sole? Yo tengo una pregunta para Gabriel. Tengo entendido que cuando hablamos de ámbitos corporativos y de fugas masivas de información, hay un lema entre los hackers, y quizás sería bueno definir que los hackers son buenos y hay tipos de hackers. Yo en lo que no soy experto, pero sería bueno que una definición rápida para el público, que en ese mundo el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿o no? Sí, sí, o sea, es súper... Sí, yo creo que existe como un mito de que básicamente los hackers son cibercriminales. O sea, no es así. Probablemente esto quedó un poco grabado después de la película Hackers del año 95. Y también muchas veces por los medios que básicamente tratan de hacer ver al hacker como un malo.
Pero ser hacker es como cualquier otra profesión, y como en muchas profesiones existen policías buenos, policías malos, profesores buenos, profesores malos, acá también. Un hacker en general es un investigador. Un hacker es un investigador, un apasionado de la tecnología, alguien que es capaz de pasar mucho tiempo frente a un computador buscando vulnerabilidades o debilidades, pero con un feel, yo creo, más altruista, que es tratar de que esa tecnología se mejore, actuando un poco como un sistema inmunológico, porque muchas veces los fabricantes no son capaces de implementar todos los niveles o controles de seguridad que esa plataforma necesita, y son finalmente los hackers los que finalmente terminan descubriendo estas vulnerabilidades y hacen de que esa tecnología sea más segura. Y también yo creo que el otro rol social que tenemos es también hacer esto mismo, tratando de advertir a la comunidad sobre estos riesgos o las plataformas que podrían exponerlo a ellos. Ahora, existen hackers, por así decirlo, que trabajan con la mafia o en el underground, o con cibercrimen organizado, sí, y esos se reconocen como hackers de sombrero negro. Y los que trabajan en el ámbito profesional, corporativo, transparente, ético, de sombrero blanco. ¿Por qué sombrero blanco y sombrero negro? Por las viejas películas del oeste. Y los más adultos entenderán, porque siempre el sheriff o el bueno tenía el sombrero blanco y siempre el malo o bandido tenía el sombrero negro. Entonces, esa es como una gran diferenciación, y los que trabajamos en esto de manera profesional, corporativa, etcétera, nos denominamos como hackers de sombrero blanco o hackers éticos. Y en el rol en las empresas, ¿qué dirían que... ¿Cómo es que debería tomarse en las empresas el rol de la seguridad? ¿Lo dejo usted? Sí. Quien quiera compartir su experiencia. Yo principalmente siento que las empresas han empezado, hubo un antes y un después del ransomware. Antes del ransomware las empresas no invertían en seguridad para nada. Y yo como arquitecto de TI he visto que las empresas, ya sea por normativa algunas, o digamos porque ya han empezado a tener problemas, o porque se lo pide la gerencia nomás, han empezado a hacer una inversión fuerte en temas de seguridad. Obviamente esto es un mundo completo, o sea, de repente las empresas llegan, lo hemos visto con Ramón en algunos clientes que vienen con una petición, quiero toda la seguridad del mundo, le das un Ferrari y ahí empiezan a darse cuenta de que la seguridad es un mundo gigante y piden, no, deme el Volkswagen o deme el... empiezan a achicar, digamos. Este es un proceso de maduración donde yo creo que las empresas lo primero que tienen que hacer es establecer una línea base de cómo están respecto al tema de maduración de seguridad y de ahí empezar a crecer donde más ellos ven que tienen falencias. Pero sí se ha visto una inversión importante. Ahora, respecto al tema de las empresas, con el teletrabajo se ha generado una situación que tiene que ver con estas aplicaciones con las cuales uno hace videoconferencia. Algunos, por ejemplo, tienen Teams, algunas empresas que no quisiera nombrar algún producto en particular, pero la verdad es que han salido otras aplicaciones y respecto a esto quería preguntarte a ti, Gabriel, porque hay muchas personas que están preguntando en este momento respecto a este famoso Zoom que lo ocupan y que están todos con un poco de miedo de utilizarlo. ¿Tu recomendación o tu visión respecto a esta herramienta de videoconferencia? ¿Qué opinas tú? Ya, o sea, y primero, respecto al tema corporativo, lo que preguntaba Fabián, yo creo que la ciberseguridad hoy en día tiene que verse con un objetivo estratégico de la empresa. O sea, esto no es un tema de TI, esto no es un tema de TI, ni del oficial de seguridad, ni de tecnología, esto es un tema de todos. Ahora, es muy fácil decir que es un tema de todos, pero para que eso realmente sea cierto, tiene que existir una conciencia a nivel de ejecutivo respecto al tema para que se invierta. El gerente de ciberseguridad o el oficial de seguridad debiera tener un rol lo más alto posible, debiera ojalá depender directamente del gerente general. Y la ciberseguridad hoy en día tiene que verse como un habilitador de negocios y no como se veía antiguamente, que era un bloqueador de negocios. Y es la única forma de que esto realmente se pueda asegurar
de que este proceso va a tener la inversión necesaria y la estructura necesaria y la gente necesaria para que siempre se pueda llevar a cabo. Porque en ciberseguridad no vale invertir una vez y olvidarse del tema. Esto va a ir siempre cambiando. Lo que hoy día es seguro, probablemente el próximo año ya no lo sea. Y respecto a Zoom, me atrevería a decir, respecto a las plataformas que existen de videoconferencia, hay una diferencia muy grande entre las versiones gratis y las versiones pagadas. Yo me atrevería a decir que el gran problema hoy en día, donde estamos haciendo un uso intensivo de estas plataformas y estamos todos conectados de nuestras casas, es que muchos ocupan las versiones gratis. Y ahí casi no hay control de nada. O sea, el anfitrión no puede controlar quién se conecta, quién no se conecta, no puede controlar si los que se conectan tienen la cámara prendida, apagada, no se pueden configurar salas de espera, no se pueden configurar contraseñas para las reuniones. O sea, básicamente no se tiene control de quién se conecta o no. Y yo diría que por ahí vienen principalmente las vulnerabilidades. Ahora, ¿por qué se ha hablado tanto de Zoom? Es porque Zoom hoy en día es la aplicación más popular para hacer videoconferencia. De hecho, son ultra exitosos, han ganado mucho dinero. Son como 300 millones de usuarios, creo, los que se conectan. Por lo tanto, es como lo que le pasó a Windows en un momento. Todos en algún momento pensaban de que Windows era súper inseguro, pero no lo es y nunca lo ha sido. Sin embargo, era tan popular que todos los cibercriminales estaban enfocados en Windows, tratando de buscar vulnerabilidades. Pero no es que fuera más inseguro que Linux o no. O sea, ahora con Zoom o con las distintas plataformas pasa lo mismo. O sea, Zoom no es más inseguro que el resto, para nada. De hecho, la versión pagada es súper segura. De hecho, nosotros en 8.8 ocupamos Zoom. Por lo tanto, yo creo que muchos se tienden a confundir y esto no tiene que ver tanto con la tecnología, sino que tiene que ver con la forma en que se licencia y cómo se configura. Oye, qué bueno el punto ahí, porque creo que también, yo creo que esto requiere formación. O sea, tú hablaste de esa palabra muy al inicio del webinar, destacando que es importante aprender sobre esto. Entonces, claro, si un medio empieza a dar mala publicidad de Zoom, básicamente sin enterarte y sin ninguna otra cosa que ver una noticia que empieza a ser popular, toman la decisión de sacar una plataforma sin entender realmente cuál era esa vulnerabilidad, si estaba en desarrollo alguna solución al respecto, que eso pasó. Así que yo creo que tomar decisiones informadas, bien informadas, documentadas, y por lo mismo tener un rol que realmente pueda, con autoridad dentro de la organización, dar ese tipo de recomendaciones y tener la autoridad y la capacidad de influir en cómo se toman estas decisiones, me imagino que es importante ir construyendo esos roles dentro de las organizaciones para que no ante cualquier anuncio noticioso empecemos a tomar decisiones apresuradas, me imagino, en términos tanto de cosas que queremos incorporar o que queremos ir sacando de las organizaciones. Tal cual. Me quedo harto con también el tema de la influencia. Finalmente estos roles que logren estar en posiciones de liderazgo importante dentro de la organización, me imagino a personas tratando de hacer ver lo importante que es la ciberseguridad, pero encontrándose con miles de trabas y miles de puertas que se le van cerrando, tratando de evangelizar dentro de la organización de lo importante que es tener medidas de ciberseguridad y no lograr instalar el tema como algo importante. No sé, en tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? O sea, eso que tú dices es muy cierto y por eso yo digo que es fundamental la conciencia de los altos ejecutivos, porque si no, el oficial de seguridad termina siendo como un loco que anda todo el día buscando presupuesto para hacer cosas con un nivel de paranoia súper alto porque entiende mejor del tema que el resto, pero parece un loco porque nadie lo pesca. Entonces, yo recuerdo que, no sé, por ahí por el año 2000, vender un ethical hacking o vender seguridad era muy difícil. Y te decían, ¿para qué necesito eso yo? O sea, de hecho, era muy normal que te dijeran, ¿para qué necesito eso yo si nunca me han atacado? Entonces, hoy en día se requiere que exista más conciencia, más madurez, cosa de que este no sea un problema del oficial de seguridad y sea un problema de todo, sea un problema del gerente general. O sea, además existen incluso normativas internacionales que de cierta manera han empezado a responsabilizar más a los altos ejecutivos cuando existen grandes incidentes de seguridad
y eso de cierta manera ha obligado a los altos ejecutivos a tener que estar más preocupados del tema, porque si no, en definitiva, finalmente no se invierte en nada. Entonces, y es la razón, por ejemplo, por la cual también la ciberseguridad o la seguridad de la información debiera estar fuera de un ámbito tecnológico, porque si no, va a estar siempre compitiendo por el presupuesto de tecnología y por la continuidad operacional, que para tecnología por lo general es más importante que la ciberseguridad. Entonces, la idea es que el presupuesto de ciberseguridad sea autónomo, no se comparta con otra área ni nada, cosa que realmente se pueda garantizar de que va a existir un desarrollo constante y futuro en el tiempo sobre estos dos temas. Gabriel, con respecto y volviendo al tema de los ataques dirigidos, ataques sociales, ¿no es cierto?, que hoy en día están muy de moda, veo una pregunta por acá también dentro de los comentarios que nos han llegado, y es cómo podemos proteger nuestra información, sobre todo si estamos hoy en día realizando teletrabajo. ¿Cuáles son quizás algunas buenas prácticas para poder trabajar de manera más correcta o de una manera que estemos más seguros? Y también me gustaría que nos pudieses explicar un poco también cómo se realiza, por ejemplo, los ataques de ataques sociales, ¿no es cierto? Cómo se realiza, cómo se van hilando y cómo pueden llegar desde, como lo comentaba al principio, ¿no es cierto?, con el ejemplo que diste del jardín infantil, de un tema completamente aparte, poder llegar a poder encontrar información, por ejemplo, de tu empresa o donde tú estás trabajando, principalmente por las vulnerabilidades que hoy en día estamos, ¿no es cierto?, por las que estamos hoy en día entregando información, ¿no es cierto? No sé si nos podrías comentar un poco más de eso, cómo podemos protegernos realmente cuando estamos trabajando en nuestras casas, con conexiones que están abiertas, con conexiones que no están tan seguras, que no tienen equipamiento de seguridad, como los famosos firewall, ¿no es cierto? Si nos puedes comentar un poco sobre eso. Ya, o sea, igual, en todo caso, probablemente muchos de ustedes no lo sepan, pero existen firewalls para el hogar también. Y se pueden configurar. También muchos sistemas operativos hoy en día también traen un firewall virtual, como Windows, por ejemplo. Por lo tanto, siempre podemos configurar, si no es a través de hardware, a través de software. Y también, en el caso, yo creo, de lo que está pasando hoy en día, tiene que ver mucho también lo que proveen a nivel corporativo. O sea, si a nivel corporativo me proveen VPN, o existen clientes virtuales, existen plataformas virtuales que, por ejemplo, te permiten virtualizar tu perfil. Entonces, tú, no importa dónde tú estés, si estás conectado desde tu casa, desde un cibercafé que ya no existen, o de donde sea, no va a importar dónde estés porque tu perfil está virtualizado. Por lo tanto, eso quiere decir de que es abstracto respecto de dónde está funcionando. Y eso es lo más seguro de todo, pero depende mucho de quién te provee esa solución. Pero ahora, a nivel básico, usar VPN, como recién aparecía ahí, ojalá tener más de un usuario en el mismo computador. O sea, si yo voy a trabajar con el computador de la casa, crearme un usuario con mínimos privilegios y con un nivel de seguridad más alto si me voy a conectar a la casa de ese computador y no ocupar el mismo perfil que ocupa mi hijo, por ejemplo, porque probablemente baja muchas aplicaciones, se conecta a torrents, a lo que sea, podría infectar. Y si tenemos eso separado, una infección podría no afectar a la otra, aunque no siempre es así. También, si estamos de la casa, ojalá tener bien configurado el router, ojalá tenerlo con una clave distinta a la que viene de fábrica. Como les digo, existen muchas soluciones gratis que me permiten implementar VPN, firewall, incluso IPS en mi hogar. Y nuevamente volvemos a los temas básicos, o sea, tratar de no publicar más información de la que siempre publicábamos o de la que siempre usamos en el trabajo, no porque estemos en nuestra casa. Vamos a poder hacer cosas distintas a las que hacíamos en el trabajo. Tratar de tener un poco la conciencia de cuando estamos trabajando en el trabajo, pero en nuestras casas. O sea, no porque estamos en nuestra casa ser más relajados y mientras estamos empezamos a bajar una película mientras estamos conectados al correo corporativo, porque obviamente si no tenemos ninguna segmentación, eso podría infectar
nuestro ambiente y podríamos incluso terminar infectando, no sé, donde estemos conectados. Esto con una VPN obviamente no pasa, por lo tanto la VPN es fundamental. Y respecto un poco a los ataques sociales que tú me preguntabas, yo me atrevería a decir que hoy en día lo que más ocupa como técnica es la ingeniería social, que es básicamente obtener algo de parte tuya, información o un acceso sin que tú te des cuenta, y la principal herramienta que se ocupa, plataforma o técnica, es el phishing, que es por correo electrónico, un correo electrónico falso que te llega tratando de hacerte visitar un sitio web falso para obtener tus credenciales o información tuya. Pero eso mismo también se hace por teléfono, que es el bitching o el cuento del tío, y también se hace por SMS, que es el smishing, que básicamente es un engaño a través de SMS, pero también hoy en día se ha hecho muy popular el phishing en redes sociales. Entonces probablemente en algún momento estuvimos conscientes de que podía venir este engaño por correo, pero si nos aparece este engaño ahora en redes sociales, no nos damos cuenta y caemos en la trampa. Por lo tanto, hay que pensar de que este tipo de engaños están presentes en todas las plataformas, de videojuegos, de citas, de redes sociales, etc. Oye, Gabriel, y por ejemplo, en el caso de que nos veamos, ¿no es cierto?, enfrentados ante alguno de estos ataques, o sea, ya estamos en el supuesto de que nos atacaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué recomendarías tú como primera acción, ¿no es cierto?, a realizar, si ya fuimos atacados por alguna de estas maneras, ¿no es cierto? ¿Qué recomendarías tú realizar? O sea, va a depender mucho del ataque, porque, o sea, una de las primeras cosas que siempre decimos cuando hay un incidente de seguridad o cuando estamos seguros que hubo un ataque, es tratar de aislar el computador que fue el primero que se infectó, o el paciente cero. Ahora que estamos en todo este tema de pandemia, probablemente entendemos ciertos conceptos. Entonces, el paciente cero supuestamente es el primero que se infectó, y una vez que lo tenemos identificado, tenemos que tratar de aislarlo, porque obviamente si se mantiene conectado en la red, etcétera, va a seguir infectando otro equipo. Nunca apagar un computador, si sabemos que un computador fue comprometido, o un celular, o lo que sea, nunca apagarlo, jamás en la vida. Y obviamente, una vez que está aislado y no apagarlo... Ah, porque muchas veces el ataque puede estar en memoria RAM, o lo que finalmente afectó al equipo está en memoria RAM. No en memoria física, sino que en memoria virtual, y si tú lo apagas, pierdes todo. Y no puedes hacer un análisis forense. El análisis forense es lo mismo que se hace con los cuerpos cuando matan a alguien. Y van los tanatólogos y lo abren completo, etc. Bueno, acá con un computador se hace lo mismo. El análisis forense es muy importante. Por lo tanto, la idea es no tocar el computador, aislarlo, hasta que se pueda hacer una copia completa de ese computador, utilizando herramientas forenses que te permiten hacer una copia bit a bit. Y de esa forma, en definitiva, recién partí con la investigación. Ahora, si esto pasa en la casa, básicamente lo mismo, tratar de aislar el computador, contactar a un especialista, a un experto, y me atrevería a decir que son como los primeros pasos que deberíamos tratar de abordar. Tratando de no irme mucho a la parte técnica y siendo como un poco más... Y, buenísimo. Y conectado con eso mismo, ¿cuál dirías tú que son como las malas prácticas más comunes que se suelen realizar desde los usuarios, ¿no? Finalmente, que al final, tú decías algo y aquí yo quiero como aprovechar esto un poco para la risa nomás, y es que los sistemas y los equipos inteligentes, yo diría que a veces en realidad son bien tontos, porque básicamente hacen lo que nosotros les decimos que hagan o que dejen de hacer. Entonces, al final, estas máquinas están programadas para seguir ciertas instrucciones, Y si tienen una buena programación van a poder hacer buenas cosas, si tienen una mala programación no van a servir para mucho. Sí. Y lo mismo con el usuario, ¿no? Se habla del capa 8, el problema ese. Oye, entre no el computador y el teclado. Entonces, ¿cuáles son las malas prácticas más comunes? Porque de repente podría estar todo perfecto y podría estar usando la herramienta correcta, pero al final yo fui el que indujo a que fuera vulnerable... esto mismo, ¿no? Entonces, sí. ¿Cuáles son las malas prácticas comunes? O sea, yo creo que siempre tenemos que estar conscientes de que la tecnología por sí sola no nos va a proteger, y que por lo general la tecnología requiere la interacción con un humano, y somos nosotros finalmente los responsables de eso. Y a nivel de robot pasa lo mismo. Hoy en día cada vez hablamos más de robots o de inteligencia artificial, etcétera, pero esto siempre requiere la configuración o la interacción con un humano.
Por lo tanto, la tecnología en sí per se no te va a proteger de nada. Es muy normal de que muchas empresas se compren tecnologías, por ejemplo, muy caras, muy modernas, y se dejen con las credenciales que vienen de fábrica. O sea, lo primero que hace un cibercriminal cuando va a atacar una empresa es hacer un footprint, un fingerprint, que es básicamente saber qué tecnología hay frente tuyo. Y la primera prueba que hacía así de cajón es validar si tiene o no las credenciales por defecto o de fábrica. ¿Y en tu experiencia es muy frecuente que se mantienen? Muy, muy, muy frecuente, o sea, es muy frecuente. O lo otro, que no sé, se compran X tecnología y piensan que solo porque la compraron y la instalaron ya está todo seguro. No, las tecnologías hay que configurarlas, hay que mantenerlas, hay que hacerles mantención, etcétera. Por lo tanto, no funcionan solas, así que requieren siempre una interacción con alguien. Cuando yo me compro un equipo, un hardware, incluso hay listas donde yo puedo ir a ver las configuraciones por defecto de estos hardware. Y, sí, claro. Y accedo a cuáles son las contraseñas por defecto y toda la configuración que está por defecto. Entonces, además, es súper accesible toda esa información. Claro, o sea, existen diccionarios de base de datos. Entonces, por eso siempre a uno le recomiendan de que la clave sea lo más compleja posible, pero yo soy un fiel creyente de que las passwords se van a acabar pronto porque se ha demostrado empíricamente que no funcionan y no protegen. Por lo tanto, ¿qué, claro. ¿Qué longitud debería tener al menos una? Es que o sea, existía un paradigma antiguo que se desmintió como hace un par de años atrás, que decía que la contraseña tenía que ser ojalá lo más larga posible, ojalá sobre 10 caracteres, con caracteres especiales, etcétera. No importa, o sea, hoy en día existen técnicas que permiten reconocer igual la contraseña. Por lo tanto, yo diría que lo más eficiente hoy en día para proteger una credencial o un acceso a cierta plataforma es el doble factor de autenticación. Ya. Y hoy en día el doble factor de autenticación lo podemos implementar a nivel de correo electrónico, correo electrónico gratis, Facebook, lo que sea. Y es lo mismo, los que no entienden es básicamente lo mismo que nos dan en un banco. El proceso de autenticación se basa en algo que yo sé, que es la password, que es lo más simple, algo que yo tengo, que sería el doble factor, que sería un token, un one-time password o algo así, y algo que yo soy, que sería ya biometría. Si yo combino más de dos de estos factores, estoy hablando de un doble factor de autenticación. Eso yo me atrevería a decir que es como lo más eficiente que funciona. Y como tú dices también, existen muchas plataformas que tienen las configuraciones por defecto, tienen las claves por defecto, por lo tanto, es re fácil entrar a cierta plataforma que no fue muy bien configurada. Y sumado a eso, ese tipo de cosas es fácil dentro de todo, o sea, como activar autenticación en dos pasos. También yo creo que elegir servicios que son seguros. Por ejemplo, yo uso un servicio de para invertir en temas de Luca, una startup chilena bien conocida, que es sí. Y Combinator y todo. Tienen un sistema de seguridad de autenticación en dos pasos. Entonces, yo creo que hay empresas tecnológicas que se nota que tienen buena infraestructura tecnológica, sí. Y hay otras que no. Creo que también tiene que ver a veces con poder utilizar y elegir los servicios correctos, las empresas. Sí, definitivamente. O sea, de hecho, yo no confío mucho en las plataformas gratis. Sí, open source, que es distinto. Pero por lo general, las plataformas gratis, cuando hay una plataforma gratis o hay algo gratis, por lo general el producto eres tú. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por lo general también las plataformas gratis no te dan las mismas prestaciones que te da una plataforma licenciada. Y respecto a plataformas de servicio, como tú dices, es obviamente muy importante entender, estudiar un poco qué es lo que necesitamos antes de llegar y sumarnos a una aplicación gratis. Por ejemplo, no sé, a nivel de pasarela de pagos, por ejemplo, yo siempre ocupo PayPal, porque PayPal, de cierta manera, ha demostrado ser una de las más seguras. ¿Se la han hackeado? Claro, porque nadie está libre de que se lo hackeen hoy en día. O sea, se han hackeado a la NSA, se han hackeado al FBI, se pueden hackear a cualquiera, o sea. Por lo tanto, tenemos que primero siempre tratar de hacer una pequeña investigación de lo que necesitamos y antes de irnos por una versión gratis, primero evaluar para poder tratar de ocupar la mejor plataforma que existe para lo que necesitamos. Oye, solo un comentario chico del tema del,
del open source y lo gratuito. Salió en un diario del país muy importante un supuesto experto en temas de seguridad diciendo que plataformas open source de bases de datos o también de sistemas operativos eran riesgosas. Y citado en lugares de circulación nacional. Y entonces, ¿qué falta de información hay todavía en esto? ¿Y qué necesidad de poder validar los lugares correctos también donde podemos encontrar estos recursos de seguridad, por ejemplo? Sí, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que decía ese especialista en ciberseguridad porque no tiene nada que ver con que una plataforma sea open source a que sea insegura o segura. De hecho, muchas plataformas nacieron como open source y finalmente después pasaron a ser plataformas licenciadas corporativas y hoy en día son las mejores plataformas que existen en ese rubro o en ese ámbito. O sea, para mí descartado como especialista en ciberseguridad esa persona, más bien. O sea, por lo general, los que trabajamos en esto somos más fanáticos de lo open source que de lo licenciado. Pero existen distintas formas de licenciar las cosas también. O sea, no quiere decir que lo open source sea gratis y que en definitiva no tenga mantención ni nada. Por lo tanto, yo creo que no aplica lo que dijo él. Pero sí hay que tener cuidado con las cosas gratis o cuando no podemos comprobar la fuente desde donde estamos sacando una aplicación o información. O sea, hoy en día existen muchos sitios web falsos o aplicaciones falsas que son gratis y que básicamente tienen malware adentro, sobre todo a nivel móvil. O sea, de hecho, lo vimos. O sea, existían un montón de aplicaciones móviles que te prometían un gráfico actualizado del COVID en todo el mundo y lo que menos tenían era ese gráfico. O sea. Sí. Oye, Gabriel, sumándome a este tema de las plataformas pagadas versus las públicas o gratuitas. Algo que se ha estado impulsando mucho en el último tiempo es la migración a la nube, la famosa migración a las nubes, que como hay pagadas y gratuitas, ¿cuáles son tus recomendaciones a la hora de una empresa que no está en la nube? ¿Qué medidas debería tomar? ¿Cuáles son las preguntas que debería hacer para su servicio y su necesidad? O sea, yo necesito una estructura tremenda, si tengo una empresa pequeña, si soy una empresa más compleja, ese tener una estructura más compleja. ¿Cómo se enfrenta ese nuevo lenguaje hoy en día de la nube? Sí, yo... Hay mucha gente en ciberseguridad que es totalmente contraria a la nube, no es mi caso. Yo siempre cuando apenas apareció la nube, yo dije, qué increíble esto, va a cambiar la vida de todos. Y siempre fui como mucho más arriesgado que el resto a decir, vámonos a la nube. Ahora, lo de la nube hoy en día se ha transformado como un poco en una competencia o en porque mi vecino está o la competencia está, yo también tengo que estar. Y lo que pasa muchas veces es que no se analiza bien la razón principal de por qué irse a la nube. A mí me ha tocado asesorar muchas empresas que me dicen, nos tenemos que ir a la nube. ¿Pero por qué les digo yo? O sea, ¿cuál es la real necesidad? Más allá de ahorrarse plata en presupuesto de hardware, que es una de las principales ventajas, yo creo. Y muchas veces te dicen, no, es que no sé, pero es que tal empresa se fue o la competencia se fue. Entonces, yo creo que hay que ser muy conscientes de cuál es la necesidad, qué es lo que estamos buscando con ir a la nube. Ahora, las plataformas de la nube han evolucionado mucho en los últimos 10 años. Por lo tanto, muchas de ellas hoy en día cuentan con servicios de seguridad integrados. Por lo tanto, hay que mirar un poco el mercado. Y algo que nosotros siempre recomendamos y que hemos hecho también es hacer una asesoría antes de irse a la nube. O sea, hacer una asesoría de cuáles deberían ser los objetivos de por qué no estamos yendo a la nube, qué nos ahorraríamos, qué sería mejor, qué sería peor. Y yo me atrevería a decir que los mejores servicios son los híbridos, donde yo mantengo cierta parte en la nube y otra parte la sigo manteniendo física. Los que somos menos creyentes probablemente seguimos pensando en que teniendo el servidor al frente y que lo podamos ver es más seguro que si está en la nube en alguna parte que no sabemos del mundo. Entonces, podemos mantener ámbitos híbridos y también existen hoy en día nubes locales, que eso es muy importante, porque hoy en día incluso estamos actualizando nuestra ley de datos personales. Por lo tanto, hay que preocuparse mucho de las normativas que aplican en cada país. Y probablemente una de las mejores opciones sería irse a una nube local,
O sea, quiere decir pues, algo que no está en mi casa, pero sí está en Chile. ¿Puedes profundizar un poco ese tema de la nube local, la importancia que tiene lo que llaman la soberanía de datos? Claro, o sea, una nube local básicamente lo que nos garantiza es que nuestros datos van a estar en alguna parte, pero dentro de Chile. Entonces aplican todas las legislaciones chilenas. Entonces, si hay algún incidente, podemos demandarlo a la PDI, al cibercrimen, nos sigue aplicando la Ley de Protección de Datos Personales 19.628 de Chile. O sea, existen una serie de garantías que nos permiten, en caso de un incidente o de un mal funcionamiento, hacer uso de la legislación chilena. Si la nube no es local y está fuera, probablemente vamos a gastarnos la vida completa tratando de hacer seguimiento a lo que pasó y no va a pasar nada. Local, entendiendo, no es que los servidores que levantan la nube están en Chile, sino que la matriz está en Chile, como el dueño de la nube, por así decirlo. O sea, sí y porque, no. Porque o sea, hay gente que podría pensar, Amazon tiene servidores en Chile o en Brasil, entonces los servidores están en Brasil. ¿Cuál es? Claro, pero es que sí y no, porque, por ejemplo, en el caso de Amazon, tú podrías pedirle a Amazon, o sea, depende, ¿eh? O sea, tú podrías pedirle a Amazon, no sé si Amazon te lo garantiza o no, que tú quieres que la información esté en Chile, porque una de las ventajas de la nube es que básicamente la información no está en el mismo lugar toda. Entonces, básicamente la información está segregada y la plataforma misma hace que esa se junte cuando se necesita. Y por eso que se ocupan todas esas eficiencias de costo, etcétera. Pero existen otras empresas chilenas que sí te pueden proveer una nube en Chile. Quiere decir de que todos sus servidores están en Chile, por lo tanto no están en tu empresa, están virtual en alguna parte, pero sí están dentro de Chile. Fantástico. No, nos pilla un poco el tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando la conversa, pero de todas maneras, sobre el último punto, se nota que hay harto interés también en el chat, es algo bien llamativo, pero bueno, yo creo que esto vuelve a recalcar, como para ir cerrando, el hecho de que es importante hacernos cargo del tema de ciberseguridad en todas las dimensiones y en toda la operación que eso significa. Creo que volvió muy fuerte durante este webinar la conversación en que las personas son importantes y en cómo logran aprovechar o no las vulnerabilidades o las buenas prácticas de seguridad, están las personas la clave, así que la formación y la capacitación me parece algo muy importante, sí, que como conclusión. Y yo para ir cerrando dejo una pregunta así muy cortita y quizá un comentario, y es que creo que la ciberseguridad solo va a ser más y más importante en el futuro, pensando en este otro concepto que es de Internet de las Cosas, IoT, donde quizá todo termine estando conectado a Internet, desde el refrigerador, el auto, el microondas, tu luz para prender la ampolleta, la cerradura de tu casa, todo eso ya está empezando a converger, aparte de tu celular y tu computador. Entonces, tu reloj ya, bueno, podría estar todo el rato dando ejemplo. Y entonces, básicamente... Hay water que se conecta a Internet. El water, el baño, muy bien. Entonces, cuando todo gira en torno a esto, o sea, no me imagino algo, una cosa más importante o de las más importantes como la ciberseguridad, aparte del trabajo remoto, bueno. Definitivamente, primo. O sea, yo creo que lo que está pasando ahora con el COVID-19 y todo el boom del teletrabajo, y estamos cada vez empezando a acuñar más el término una nueva normalidad, esta nueva normalidad definitivamente está convirtiendo a la ciberseguridad y el teletrabajo en lo más importante. Y como tú dices, cada vez vamos a estar con dispositivos más conectados e interconectados. Hoy en día hablamos de Internet de las Cosas y la Internet de las Cosas ya llegó, pero estamos empezando a hablar de Internet de los cuerpos porque hay muchas personas que tenemos implantes en los cuerpos y muchas otras cosas más locas. Por lo tanto, esto no va a cambiar. Esto cada vez irá creciendo y cada vez será más necesario. Bien. Buena conclusión, Gabriel. Creo que ha sido un tema bastante, bueno, vamos a tener que hacer otro webinario porque están pidiendo. Eso estoy viendo en los comentarios. De hecho, he estado intentando alargar
lo más posible, porque han habido muchos comentarios, nos han llegado muchas preguntas. Sí. Así que la verdad es que estamos muy contentos. Excelente. Por eso. Esa era la idea. Creo que vamos a tener que contar con una segunda versión de este mismo tema de seguridad, porque la verdad es que ha generado harto interés. Y Gabriel, bueno, no sé si quieres cerrar con alguna conclusión ya un poquito más para ir cerrando el webinar. Creo que el tema que comentaste de las nubes me pareció muy interesante. También lo que comentaste de poder balancear ciertas cosas, como por ejemplo tener algunos servicios en nubes que pueden ser internacionales, también tener algunos servicios en nubes que pueden ser locales, efectivamente en Chile, y también tener algunos servicios, por ejemplo, en servidores propios, que la idea es que obviamente estén en lugares seguros, ¿no es cierto?, en lugares que cuenten con las condiciones para poder tener estos servidores, y también eso me parece muy interesante. Y me gustaría que dieras unos últimos tips, más que nada para ir cerrando ya y poder también dejar un poquito tranquila a la gente que nos están llegando muchas preguntas en esto. O sea, yo insisto en que los principales responsables de la ciberseguridad somos nosotros, por lo tanto, la responsabilidad parte en casa. Y los primeros que podemos proteger nuestra privacidad somos nosotros mismos, por lo tanto, no publiquen más información de la que sea necesaria. Había una campaña muy antigua en Europa, recuerdo en los años 2000, que decía Think before you post, o sea, piensa antes de postear. Lo que suba en internet no se borra, así que por lo tanto, tengan súper claro eso. A nivel corporativo ya se ha demostrado de que no existe ninguna empresa que sea segura y no importa el tamaño ni el rubro. Hay que olvidarse ese antiguo paradigma de que a mí no me van a atacar porque yo no soy un banco o porque lo que yo hago no está bien interesante. Hoy en día todos somos interesantes para el cibercrimen, todos manejamos información y la información vale plata. Por lo tanto, cualquiera de nosotros va a caer en eso y probablemente no seamos el objetivo inicial, pero éramos los que estábamos menos preparados. Y invitarlo a que vayan a 9.5 y también a 8.8, que esperamos hacerla el 30 y 31 de octubre en Santiago. Esperamos que para esa fecha ya esté todo normal. Cumplimos 10 años, así que vamos a hacer algo muy grande. Así que los dejo a todos invitados. Oye, solo perfecto. Corto, porque para los que no sepan, 8.8 es una conferencia de ciberseguridad donde tocan, pero en profundidad, todos estos temas, tanto ya como a nivel más técnico, algunas cosas más específicas y como dices tú, 10 años llevan en este tema, así que pioneros en el tema y referentes a nivel planetario. Bacanes. Gracias. Bien, chicos. Bueno, Gabriel, panelistas, muchas gracias por habernos acompañado hoy. El tiempo de todos, ¿no es cierto?, por habernos también entregado toda su experiencia, opiniones, conocimientos. Intentamos ahí ir a abordar los distintos temas y claramente el tema de seguridad es algo tremendo, que podríamos estar con un webinar probablemente hasta las 10 de la noche y seguiríamos todos igual de entretenidos. Así que verdad. Definitivamente vamos a ver una segunda etapa de este webinar. Salió harta conversación, así que ahí también le pido a toda la gente que ha podido participar. Tenemos un código QR, es súper seguro, lo revisamos con Gabriel antes, así que pueden, ¿no es cierto?, conectarse y ahí van a tener una pequeña encuesta para poder responder algunas preguntas que nos van a ayudar harto para poder ir mejorando esta instancia. Así que eso, chicos, Soledad, Camilo, Fabián, Gabriel, muchas gracias por participar. Excelente, también, gracias a ustedes. También a todos los que nos siguieron. Así que nos vemos la próxima semana. Cuídense. Súper, gracias. Chao. Chao. Chao.